Saludamos a todos nuestros oyentes de Punto de Reflexión. Hoy vamos a continuar y culminar el tema de esta semana, ceñidos o ceñir los lomos. Hemos hablado los días anteriores acerca de todo lo que tiene que ver con la definición de la palabra ceñir o ceñirse. Hoy quisiera que reflexionáramos y pensáramos en la segunda palabra, ceñir los lomos. Hablar acerca de esto, ¿qué es los lomos y a qué hace referencia? La parte de los lomos, biológicamente hablando o naturalmente hablando, es la parte que está entre la espalda y la cadera, básicamente la parte de la cintura. Allí también es importante notar que esta parte es la que aloja el órgano reproductivo de la persona. Entonces, los lomos nos hablan del lugar donde se produce la vida. Miremos unos textos bíblicos que nos pueden afianzar mejor esta verdad. Génesis capítulo 35, versículo 11 dice: También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. En Primera de Reyes capítulo número 8, versículo 19 encuentras esto: Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Hay más textos bíblicos que encontramos refiriéndose acerca de los lomos como el lugar de donde procede la vida o de donde proceden las genealogías o las generaciones de los hombres futuros. En las citas bíblicas previas que hemos visto, que es Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, encontramos que allí la frase es «ciñan los lomos de su entendimiento». De igual manera, en Efesios capítulo número 6, versículos 14 al 17, cuando encontramos a Pablo hablando acerca de la armadura de Dios, encontramos la palabra ciñan sus lomos con la verdad. Entonces, encontramos que no solamente la palabra ceñir está sola, sino que siempre está acompañada de ciñan sus lomos. Y esto entonces nos llama mucho la atención porque hace referencia a que nosotros debemos estar ajustados, apretados, debemos estar completamente saturados de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, porque es lo que va a hacer que realmente de nosotros se produzca vida y no muerte. Cuando nosotros no estamos ajustados a la verdad de Dios, cuando nosotros no estamos apretados, saturados de esa verdad, nosotros estamos en peligro de estar entonces produciendo muerte. Recordemos entonces lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, termina dando a luz a la muerte. Si tú y yo no estamos ajustados en los lomos de nuestro entendimiento, si nosotros no metemos en cintura nuestras pasiones, nuestros deseos, si no le permitimos a Dios con la palabra que es su verdad, renovar nuestros pensamientos y renovar nuestra manera de vivir, cambiar nuestro hombre interior y hacer que realmente seamos unas nuevas criaturas, entonces nosotros estamos en peligro de estar produciendo muerte y no vida. Pensemos en esto y pensemos si nosotros estamos siendo generadores de vida tanto en nuestra propia vida como en nuestro entorno, en casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, padres, hermanos, con los más cercanos, y también si estamos proporcionando vida, generando vida en el entorno en el que estamos, en la iglesia, con nuestros hermanos o con las demás personas con las que interactuamos. Estamos llamados a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a ceñirnos con la verdad de Dios y proporcionar vida, vida, no muerte. Es un privilegio poder acompañarte semana tras semana con los puntos de reflexión. Espero que nos podamos encontrar la próxima semana. Dios te bendiga.